¿Ya terminó? Soy eterno, Fujin. Mi voluntad y mi fuerza son infinitas. Nightwolf con los que he peleado, eres el más feroz. Debe ser por eso que el Gran Espíritu me escogió a mí para llevar el legado. También eres raro. Nunca nadie ha escapado del vacío. Fight. Gastas mi tiempo. Nunca nadie ha escapado del vacío. Fight. Ah!
¿Eso era necesario? Para ganar tiempo. Deshagámonos de él antes de que se recupere. Fojin, convoca al viento. ¿Dónde lo enviaste? Al reino del caos. Havik lo mantendrá entretenido. Vayamos al infierno. Nos queda poco tiempo para encontrar a Sindel. Ni rastro de Sindel. No es del todo inesperado, ya que ella no ayudó en la defensa de la fortaleza. ¿Cuál era su rol entonces? Si es cierto que es una herramienta fantástica. Es posible que... Gran espíritu. Mi retornado está cerca. El gran espíritu no puede salvarte. Llévenlos al Templo de Huesos. Nightwolf. Shang Tsung. Nightwolf. Shang Tsung. ¿Dónde estamos? En el Templo de Huesos de Shinnok. La violencia de Raiden en contra de nuestro señor no quedará impune, Fu Jin. Prepárate para pagar por los pecados de tu hermano. Sindel, te ves bien. La muerte te favorece. Siempre encantador, Shang Tsung. Disfrutaré de alimentar a Lord Shinnok con tu alma. Pero, Nightwolf, tú tendrás el privilegio de sufrir más. El hombre que me mató conocerá lo peor de mí. Debí haberte salvado. Quizá podamos hacerlo hoy. Thank you.
puedes matarme sin él. No sin matar a mi retornado. No te mataré. Tal como Raiden dijo a Lord Shinnok, hay destinos peores que la muerte. Fight. Puedo imaginar pocos destinos peores que el tuyo. Morirás por tus propias manos. Lastimarme a mí solo te dolerá a ti. Mi sacrificio salvará a los Matoka. Crónica no siente amor por nuestra gente. El Gran Espíritu es un fraude que dejó que sufriéramos. Crónica es nuestro futuro. Fight. Siento vergüenza por ti. Crónica no es la respuesta. Shang Tsung, detente. Podemos restaurarlo. Me hirió. Si muero, fallaremos. Brujo, yo... No, Nightwolf. Shang Tsung debe vivir.
¿Estás contento ahora? Tengo salud, Nightwolf. Eso debería importarte más. ¡Basta, los dos! Apresurémonos para llegar a la Cámara de Almas. Apresurémonos. Y roguemos que Shiva esté tan dispuesta a ayudarnos como espero. ¿Les acompaño a ti, tus camaradas, hasta la Cámara de Almas? Sí. ¿Has venido del futuro solo a insultarme? No soy una asesina sueldo. Este pedido está muy por debajo de su posición actual, Su Alteza. Pero para derrotar a Krónika necesitamos llegar a la Cámara. ¿Por qué? Porque necesitamos que Sindel reviva. Mi emperatriz. Has capturado a su retornada. Juntos, Fujin y yo podremos devolverla a la vida. ¿Para qué? ¿Para hacer de ella una esclava como hizo Quan Chi? Para que pueda ayudarnos a derrotar a Krónika. Pero tienes mi palabra. Volverá libre de toda influencia. Si no recuerdo mal, la emperatriz Sindel y tú comparten sangre. Yo era su protectora personal. Me imagino cuánto habrá sufrido cuando murió. No fue tu culpa. No podía salvarla en ese momento. Ahora sí puedes. Entonces, no. Debemos presentar esto a Kitana Khan. Con todo respeto, Su Alteza. Si recurrimos a Kitana, le cortará la cabeza a Shang Tsung. Kitana nunca supo apreciar mis contribuciones al Imperio. ¿Como por ejemplo reemplazarla por un clon malvado? Sí. Hay poco tiempo, Reina Shiva. Tenemos que actuar ahora y rogarle a Kitana su perdón más tarde. Después de recuperar a su madre. Nos ayudarás. Al esconderlos de Kitana, rompería el juramento que le hice. Pero mi vida le pertenece a Sindel. La Guardia Imperial de Kitana te reconocerá. Es verdad. No me tratarán con amabilidad. Eso bastará. Ya hemos llegado hasta aquí. Hay una escalera detrás de esa puerta y arriba... La Cámara de Almas. Puedo sentirlo. Así que allí estaba, hundido en mierda, acobardado en el pozo de una letrina. No eligió un buen lugar para esconderse, y menos para morir. Síganme. ¿Terrícolas, Shiva? ¿Eso es un ataúd? ¿Qué clase de secreto planeabas enterrar aquí? Son asuntos de la Khan, Baraka. Somos compañeros, ¿recuerdas? Los asuntos de la Khan también me competen a mí. ¡No eres un Shokan! ¡Conozco ese aroma! ¡Huele a...
Shang Tsung. Sí que te has conseguido un aliado extraño. ¿Qué dicen si obviamos los preámbulos y vienen calladitos con nosotros? Tendremos una linda y amistosa charla con Kitana Khan. No hay tiempo de charlar. Tenemos que llegar a la Cámara de Almas ya. Pues adelante, vayan. Pero nos llevaremos a Shang Tsung y ese ataúd. Mis sinceras disculpas. ¡Se derramó sangre, Tarkatana! ¡Tendrás que remediarlo, Shiva! ¿No fuiste advertido? Los Tarkatanos hablan demasiado y nunca escuchan. ¡Fight! ¿O sí? Vas a sufrir. Hablas cuando deberías escuchar. Es hora de confesar. ¿Quién descansa en ese ataúd? La Emperatriz Indel. Podemos traerla a la vida con la Cámara de Almas. Espera, Shiva. ¿Piensas revivir a la malvada madre de Kitana? Sean cuales sean tus motivos, no quedarás bien parada. ¡Fight! Oh!
Conoce tu lugar, forastero. Actuemos rápido. ¿Qué es lo que ocurre aquí, por el amor de Argus? Shang Tsung. Me pareció ver que te escabullías del Coliseo. Siempre fuiste perceptiva. No tenemos intención de pelear, Jade. Es la retornada de Sindel. Podemos devolverla a la vida para que se una a la lucha en contra de Crónica. Por favor, Jade. Debemos entrar. Tendrán que convencerme. Incluso si lo logran, la Cámara de Almas está ocupada. Kota la está utilizando para sanar su columna rota. Si lo interrumpen, sus heridas podrían no sanar jamás. Prometo que no lo interrumpiremos. Tus promesas no valen nada, brujo. No lastimaremos a Kotal. Debes confiar en mí. Eres mi aliada. Vaya con la lealtad de Demiana. Fight. No tienes agallas, Osu. ¿Estas manos? Te recuperarás.